último siglo. Hoy aquí, en esta jornada de lucha de huelga general, sino a partir del día de hoy vamos a seguir luchando por los derechos laborales durante las próximas décadas. Este gobierno tiene que reflexionar, tiene que recapacitar de la situación a la que nos está abocando y con manifestaciones como esta. No hablo de organizaciones sindicales, ciudadanos que estamos hoy aquí. Por un lado nos dicen que estamos 8.000 personas y por otro lado 6.000. Ustedes calculen. Ni uno ni otro, yo digo que 7.000.